La ministra de Industria en Funciones, Reyes Maroto, visitó ayer Puerto Llano y disfrutó del paseo de San Gregorio y de su emblemática Fuente Agria. Acompañada por la alcaldesa Isabel Rodríguez, por Miguel González Blanca Fernández y miembros de la Ejecutiva Socialista, Reyes Maroto afirmó que la industria está en la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, el Gobierno central, ahora en funciones, ha movilizado para Castilla-La Mancha 23 millones de euros y se está trabajando con Puerto Llano en la transición ecológica, buscando oportunidades a través del hidrógeno. El impulso de la industria es fundamental, lo es en esta ciudad y lo es para España y, por supuesto, para Castilla-La Mancha. Y nosotros hemos demostrado que tenemos una hoja de ruta para la industria. Hemos movilizado para Castilla-La Mancha 23 millones de euros en 8 proyectos de reindustrialización y 7,2 millones son en esta provincia, en Ciudad Real. Esos son los hechos. Hemos puesto en marcha también un proyecto muy bonito de aproximación y de transición de la digitalización a la industria a través del programa de Industria 4.0. Estamos trabajando con Puerto Llano en la transición ecológica en positivo, buscando oportunidades como por ejemplo a través del hidrógeno, donde tenemos aquí un centro de referencia. Por lo tanto, la industria está en una hoja de ruta que el anterior gobierno no reforzó. Por su parte, Isabel Rodríguez ponía en valor que el cambio de gobierno en el país supuso también un cambio en las relaciones entre Puerto Llano y el Ejecutivo Central. Ahora, sostiene la alcaldesa, se atiende a la ciudad minera como se merece. Que el cambio de gobierno en el Estado, en nuestro país, supuso un cambio también de las relaciones entre la ciudad de Puerto Llano y el gobierno de España. Cuando otros nos cerraban puertas, cuando otros nos agredían, y me estoy refiriendo a los ministros de Industria del Partido Popular en la etapa del gobierno del señor Rajoy, cuando eso ocurría antes, después, con un gobierno socialista y con ministras como la ministra de Industria y la de Transición Ecológica, hemos conseguido que se abran las puertas, que se abran las ventanas y que se atienda como se merece la ciudad de Puerto Llano. El número uno al Congreso de los Diputados por la provincia, Miguel González, animaba a los vecinos de la comarca de Puerto Llano a que el próximo 10 de noviembre haya movilización pensando en la estabilidad. El próximo 10 de noviembre no da igual. No da igual que tengamos un gobierno amigo para la comarca de Puerto Llano y la provincia de Ciudad Real o un gobierno que ha sido indolente con los problemas generales del país y con los problemas particulares de esta provincia. Por lo tanto, hay que movilizarse para que tengamos un gobierno aliado que acometa todos los proyectos, todos los planes que tenemos de futuro para esta provincia y para esta comarca como es de Puerto Llano. También presente la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, quien recordaba que el 19% del Producto Interior Bruto de la región se debe a la industria y que un gran porcentaje del sector industrial está afincado en Puerto Llano, que es el motor, el corazón de hierro de la región. Que es muy importante para Puerto Llano, pero también para Castilla-La Mancha, que haya un gobierno de España que tenga clara la hoja de ruta en torno a la industria y en torno al papel imprescindible que juega Puerto Llano en la industria de Castilla-La Mancha. No es despreciable el dato. Un 19% del Producto Interior Bruto regional se debe a la industria, al sector industrial. Y un gran porcentaje del sector industrial está afincado en esta ciudad, en Puerto Llano. Es el motor, el corazón de hierro, así lo conocemos, de la región. La ministra en funciones también visitó la Casa del Pueblo, la sede socialista en Puerto Llano, para participar en una tertulia celebrada con los vecinos de la ciudad industrial.